Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros naturalictos. Es un vídeo cortito sobre la actualización de este pequeñajo que empezamos en octubre de 2021, ¿vale? O sea, hace un año y poco, y para que veáis cómo está ya, ¿vale? Cómo va. Es de material de vivero, lo podéis ver en la descripción, tenéis los tres enlaces para verlos en orden sobre sus diferentes trabajos para transformarlo. Y bueno, quería ver que vierais cómo va, ¿vale? Que vierais su brotación verde limón de la variedad esta que es Cooning Wow, Chinensis Cooning Wow, crecimiento rápido, que es una pasada de árbol, que la conocierais. Esto es un platanico de semilla. Y quería que vierais este gin postizo, que no está puesto, pero que me estoy planteando poner, este de aquí. No sé si cómo lo veis. A mí me encanta la idea porque, bueno, el árbol simula una rotura. Y al poner ese gin ahí, simula mejor la rotura y además con parte de una rama que en principio no había y se la ponemos nosotros. Yo creo que puede quedar genial, dejad los comentarios y si al final resulta que sí, pues la vamos a poner bien puesto. Haremos un vídeo de cómo se pone un gin postizo para que no se note y demás. Y ya está, eso es todo. Solo quería actualizar el arbolito. La próxima actualización pues será dentro de unos meses, ¿vale? Ahora que toca, ahora toca con los deditos, como siempre, el pinzadito, ¿veis? De las yemas, poco a poco. Solo pinzamos la brotación adulta, la brotación juvenil, que está estresada, la vamos a dejar que se vuelva a readaptar, aunque tiene muy poquita, porque ya os digo que es un árbol durísimo. El verde cuando madura se pone verde oscuro, como cualquier junípero. Cuando brota, brota amarillo y verde limón. Es una pasada, empieza amarillo, amarillo, luego va cambiando a verde limón. De ahí que le he llamado el fénix, es un árbol que ha resurgido, se partió en su día y con esta rama pues ha resurgido y está con las llamas a tope. Espero que os guste cómo va este arbolito, que dejéis en los comentarios si dejamos o no dejamos ese gin, ¿vale? Haremos una encuesta también y en la próxima actualización pues veremos si lo hemos dejado o no. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!